El otro día se rebotaba, mandé las microondas y resulta que cuando venían de vuelta, rebotaba en otro satélite y de ahí lo mandaba al otro y de ahí lo mandaba al otro. No, eh. Y sí, y me las mandaba a mí de Twitch, lo que pasó. ¡Oh, qué bonito! Estamos aquí de nuevo, un super mega directo, de nuevo aquí vamos con el super avión Ben Craft 350. Vamos a hacer un vuelo estadounidense. Y bueno, pues nos vamos a poner ya casi que en marcha, ya tenemos motores en marcha, lo tenemos todo bien, combustible, todo guay. Y ya tenemos pista, así que vamos a darle cañita, está todo bien, ¿verdad? ¿Verdad, verdad, verdad, verdad? Pues vamos. Como se escuchan los propulsores, impresionante sonido. Vamos 8 horas 20. suavemente, vamos suavemente, Madre vamos mía. suavemente, a tope. 8 graditos que hace aquí en Madrid. Vamos a tope. No, Casi nada. Transporter from dispatch. If you have fragile or perishable goods, watch your Madre flight. mía, que no me deja en paz esta mujer. Elevación perfecta. Pesada. Pilu, estamos en directo, tú lo sabes, ¿no? Sí. Vale. Y la niña que llora la niña. Pues ya le podemos ir dando a piloto automático, navegación. Y vamos a ir hasta los 6.500 metros, 6.500 pies, perdón. Espectaculares vistas, señores. Espectaculares vistas. Municipio de Hamilton. Qué guapo como se ve, tío. Impresionante como se ve. El juego, tío. Y que después se me atasque el otro, tío. Como se me atascaba. Vamos. Mira, Chris. Chris Acres. Acres Chris. Green, green, green. Acres verdes. Hay almacenes. Qué guapo está esto. Impresionante juego. Vamos a proceder al giro hacia derecha. Vemos, vemos. A ver si lo vemos o no No lo ves vemos. monólogo. A ver, está en navegación, ¿no? GPS, AP, Fitbit. Vale, sí, que está bien. Vale, es que me hará el giro a partir de que llegue a este punto. Ahora. ¡Wow! Mira, 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 automático. Sin tocar nada. Impresionante, ¿eh? Me estoy mareando. Uy. A ver si atinamos a 4.600. Impresionante, impresionante. Qué bonito, ¿eh? Es un juegazo, ¿eh? Estas vistas, perdóname, pero no las tiene ningún juego. ¿No? Bueno, esto no es un juego, es un simulador. Lo que pasa es que con el Neo Fly se convierte en un juego. Y la niña que llora. Pero vamos, siempre te puedes ir al Minecraft. ¿Vale? Claro. Visto lo visto.
Siempre te quedará el Minecraft. Ey, 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 que me he colado, altitud, fuera. Ya está, ya, vale, que me he colado. Me he ido a los 6.900. Bueno, no pasa nada. Qué guapo. Son unas pistas, vaya. Y vale, que muchas cosas no sean fidedignas, no estaba ahí, o no es como es, pero muchas sí, tío. Muchas sí. Stiltstammer, fly, fair. Mira, mira, mira el que va a pasar por al lado. Ah, no, no, vale. Vale. Viene uno por detrás. A gran altitud. Ya le lo podríamos ver por aquí. A ver, mira, por allí va. Aquel puntito que se ve por ahí. Es un vuelo real. ¿Eh? Sí. Estoy jugando con, a ver qué te diga, pues con climatología real y eso. Opciones generales. Tránsito y lo tengo tiempo real conectado. Y tiempo real. Y sí. Y placa de tránsito, sí. Tiempo real. Hora y tiempo real. Aquí de noche, allí de día. Por eso. Amigo, pues míratelo. Eso está malamente ese reloj. Está conduciendo. De Windows, el reloj de Windows. Mira. Hostia, pues este sí que va lanzado, ¿eh? Este sí que pasa por aquí. Ahora no, ahora se ha parado. Pero lo tengo aquí delante. Lo tengo a mis dos. Será. ¿Será aquel de allí? Vale. Vale, es que va en un F-18, por eso va lanzado. Por cierto, en la última actualización regalaban ya. Han puesto, yo ya lo tengo también, el F-18, un avión que parece un dron. Como un helicóptero. Pero arriba, pues tiene, en vez de una hélice, pues tiene una estructura como si fuera una hélice, una estructura. Y en la estructura, pues tiene 16 motores como un dron. Se van girando y ya con eso, pues vas para adelante, vas para atrás. Y la niña que llora. Ok. Que llora la niña. Bueno, la próxima parada, próximo desvío, lo tenemos a 53 millas náuticas. Y deberíamos llegar allí en unos 12 minutos. Y mientras, pues, a relajarse y a disfrutar de las vistas. La verdad que tenemos un planeta precioso. Preciosito. ¿Qué estáis tocando ahí? ¿Qué estáis tocando ahí con el Windows? Ah, peluca. Peluca, ¿qué estás tocando? ¿Qué estás tocando? Peluca con el Windows. ¿Qué dices? Ahí se ha escuchado clin, plin, plin. No sé lo que se ha escuchado. Ha escuchado una cosa muy rara. Ah, vale. No, yo no.
Yo estoy viendo un vídeo, yo no lo sabes. El Little Man. Ahora. Es así de largo. No, es que el Little Map te va siguiendo el avión por donde va. La ruta que he hecho, pues la he hecho a través del Little Map. Y el avión pues te lo va siguiendo en el mapa y veo todos los aviones que están aquí alrededor. Que no vea la pesa de aviones, vaya aeropuerto por el que voy a pasar ahora. Voy a pasar por encima y eso es un no parar de aviones, ¿eh? Entrar, entrar, salir. Hay dos preparados para salir. Y la niña que llora. No, no. Que llora la niña. Contante con Indianapolis, aproximación en 124.95. Alfa Romeo Romeo Alfa. Es mi identificación. Mi identificación Arra, es Romeo, Arra. Alfa Romeo Romeo Alfa 75. Es mi placa identificativa en el juego. Sus cosas. Are you understand? I you speak English? Yeah. I speak English. Me voy a aprender esa. Me voy a aprender esa. I estudié English with Duolingo. Claro. Porque hay veces que me toca gente extranjera. It's very fun, teacher. It's no big English. It's no big English. Pues ya ves, tú vives en Madrid. Ahí debería saber inglés todo. Ah, sí. Hombre, yo, hombre. ¿Quién me obliga a mí a saber inglés? Hombre, pues el Estado, o el gobierno. O sea, que no sabemos cómo que dice escribir la B y la V y vamos a aprender a. ¿Cómo? ¿Quién te ha dicho, tío? Eso. ¿Y la ñ? ¿Qué es lo que? ¿Quién inventó la ñ? Uno que le temblaba el pulso, ¿no? Uno que le temblaba el pulso. Terminó de hacer la N, salió ahí arriba un ñapo y dice, mira, ñapo, ña, ñ. Y han puesto un torneo, tío, en esto. ¿De dónde? En Rusia. ¿En el Rusia? Han actualizado hoy. ¿Pero estás ya? ¿Estás ya? No, todavía no. Pues venga, póntelo a ver que vea el torneo. Estoy abriendo el juego. No, el torneo no, voy a practicar un poco. Ah, amigo, no quiere que te pille de nuevo, ¿no? No. Que te vas a hacer te harías un torneo aquí con el Galipay si conmigo no vienes de ruta, ¿no? Que yo no estoy. Vamos, que, madre mía, no. Pero que no, que yo. ¡Ay, peluca! Peluca, yo estoy en el Microsoft Flight. Yo no juego de pesca. Y yo no juego de pesca. No, ella está en el Russian Fishing 4, que es gratis, un juego de pesca muy guapo, muy completito. No. Hacer daño a meterle ahí una zuela a los peces de base. Después lo sueltas. Tú no ves que mates a nadie. Tú, ahí no ves que se mate a ningún animal. Ahí no se ve ningún maltrato animal. Se ve que el animal lucha por escaparse y tú por atraparlo. Pero ahí no se ve que muera, no se ve sangre. El animal, es más, cuando coges un pescado grande, te puedes hacer una foto con él y el animal está vivo y coleando. No me mola. Además, en los ríos. Se suele utilizar la suelta, la captura y suelta. ¿Vale? No como en el mar. El mar, pues es muy grande. Al ser tan grande, pues hay muchísimos peces. Y si cojo una dorada, no la voy a soltar. Le voy a hacer un boca a boca en el horno. Boca a boca, vamos, que estás ahogado. Ya le hice un boca a boca a una langosta en el tintero una vez. Ponme aquella que me ha mirado malamente, pónmela aquí, que le voy a hacer un boca a boca eso entera. ¿Las ranas no te gustan? No. No tiene carne eso. La he probado, ¿eh? ¿Tú has probado tú una tarta de hormiga? No. Ah.
pregunto que si has probado las ranas. ¿Anca de rana? Anca de rana, sí. Y también me comí un zartamonte de esto, un zartamonte. Y un grillo también de estos, de estos disecados, de estos secos. Es una fuente de proteína impresionante. Fíjate, Gadipay, esto es lo que he probado. Por eso, a mí no me vengáis ahora. Y bueno, y ya no te digo, el Cheden, no veas. Cheden que ha estado por ahí viviendo y demás, de cocinero, ya no te digo nada. No te digo nada. Lago mosquito. Ya ves. No hay mosquitos aquí en el lago. Hasta mosquitos, sí, no. Ya. No, ya ves, no, he comido hasta gusanos de seda. Cielo, al día siguiente cagué un capullo. Joder. No, Y salió la mariposa y todo. Esa. No, no salió de mariposa porque comí maíz. Salió un grano de maíz dentro. Había premio, era un Kinder bueno. No ve. Enjuaga, Gadipay. Enjuaga, colega. No ve, los juegos es una mierda. Parece que no voy a jugar, pues ha quedado cogido y cargando. Espérate, déjalo que cargue, pisa. No, pero déjalo que cargue, hijo. Ahora vengo. Yo tengo nivel 6 y aquí. Yo que intenté jugar y no me acordaba dónde era la caña, me hacía un lío con todo y dije, ala, para tu padre. Va a ser que no. Creo que me va a pasar a mí ahora, que como no he jugado hace 1000 años. Yo tengo que explotar este juego, a ver si me entiendes. Punto pelota. Pues anda, que me voy a quedar con las ganas yo de los boquerones. Total. Yo no viaje frío hace por la calle. Que tengo hoy a cinco minutos tengo que ir al campo, ¿vale? Pero que no voy. No. Solamente pensar que tengo que estar esperando para que me vean con eso en la mano y no me dejen pasar y digan, no, toma, pasa. Es que no voy a comprar nada más. Ay, me ha salido, hace tiempo ya no juego esto, no me sé nada de los controles. Yo tengo que salir por la mañana el martes, eso, a la que eso voy. Y eso, pues me hago un bocadillito, me lo llevo para el curro y ya tengo ahí preparado o la comida o la merienda. Oh, sí. Como le cuesta la cuesta. Oh. Cuesta le cuesta. Yo si pongo lo de las empresas, que me mola a mí eso de poner el mod de las empresas. Creo que no lo tengo puesto aquí. La empresa es el tráfico. ¿Qué pasa? Nada. Al final cerra el juego, no me hace los controles, no veo un coñazo. ¿Por no, qué? No pasa como a mí. Porque un coñazo ahora otra vez todo, tío. Son muchas cosas. Pero, ¿coñazo el qué?
de empezar otra vez. Ah, porque no tienen la cuenta o no tienen la misma cuenta, sí, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿Entonces? La misma, nivel 6, pero ¿qué es eso? Ah, ahora no me hace los controles ni nada. Ay, eso era... Si eso se podía jugar con el... A ese jugaba yo mucho con el joystick de la, ya, de la Xbox. Vamos con la bajada controlada. Oye, quiero algún puertecito o algo. Algo ahí. Tanta vamos, carretera vamos. Continua me está aburriendo. Ay, por favor. Ay. Menos por aquí, creo que ya no hace falta ir bajando tanto. Más suavito. Hay que hacer una cosa. Mira por un poco pan. Vamos, el curvón. Empezamos con el curvón. No, ve, espectacular. Espectacular. No ve. Espectacular. Mira, 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 mira. Qué guapo. Todo automatizado. No hemos reparado en gastos. Precioso. Preciosa parábola. La DPI, el Minecraft está de oferta. Sí. No, hombre, que te puedes hacer unos directitos ahí con tu colega alemana. Que te cagas. Acá. Tú sabes de viewers y followers que puedes tener ahí en un momento. Hasta Willy Rex. Sí, hasta Willy Rex o el otro. El vegetariano también. Después de ir a veros, coño, haceros una raid. Sí. Sí. Una raid de 45.000 personas. Uy, y se me cae el tanque. No, a veces te parte el freno de la mez. Te parte el freno de la silla, te va para atrás el culo, te mete con todos los dientes en el volante, canillo. Esto tiene que ser espectacular, canillo. Espectacular. En pleno directo. En pleno, hombre, claro. Y aparte que yo hago así, ¡pum! Y le saco un clip. Clip. Eso ya se queda para pa mensaje de WhatsApp. Para el de Acide. ¿Ese de qué va? 12 euros y algo. Parecido a Ru. Igual que a Ru, así. ¿El cuál? ¿Y per quién? No te iba a pillar del oeste. Vale 10 euros, pero... ¡Coño! Es que no... Y ahora va... Es que no vale. Es que es el online solo. Me tengo que comprar el Redemption 2. Y vale 30 pavos en oferta. Y tengo que comprar este y el online. Pero no, el otro día me dijiste otro. Me dijiste otro del oeste. ¿Ese? No, el Red Redemption no era. Era no sé qué. Slow, Sound... Ah, vale, más caro. Ah, don Antonio, no me digas... Algo. No me digas que no. Tú me dijiste, hablamos de otro, del Red Real Redemption, te hablé yo. Sí, bro. Que te estuve hablando yo, digo, mira, está muy buen precio, de verdad, un juego que siempre me ha picado. Espérate. Porque está muy guapo, del oeste, después de la compañía que es, ¿vale? La compañía que es, Rockstar. O sea, unos graficazos tipo... Sí, pero yo iba a probar GTA, este, como tengo dos horas, y si no me gusta, lo entrego.
Pues entrégalo, hazte un directito de una horita y lo entrega, te compra, una hora, te compra otra, hace una directito, un directito de una hora, lo entrega y así pues va a probar. Y hasta los dos días no me devuelve el dinero. Probamos 7-8, coño. Ahora vengo, me llaman al niño momento. Venga. Yo en el Carrefour, cuando era Continente, pues me compraba un cassette de un juego de Spectrum, lo grababa y decía, mira, es que la cinta me pega un pellizco ahí, no sé, y no me sale, y no me sale, y me llevaba otro y me hacía un 2x1. A 4,95 los juegos, 500 pesetas. ¿Tú crees que yo tenía 500 pesetas todos los días o qué? Sí. Ya te vale. ¿Ahí te crees que yo tenía 500 pesetas todos los días? Ya. Claro. ¿Qué creían? Sí, con la carilla que tenía, pues sí. Claro. Madre mía. Tú come boquerones y no hagas. Y no. Y déjate de hacer tanto, tanto, tanto. Comentario. Come boquerones. Nananino, nananino. Que me gustan los boquerones. Boquerones no, pero Pam sí. Y los boquerones ya pues, en la mente, ¿no? Los boquerones para el martes. Los boquerones en la mente, pero... Los boquerones van a quedar el martes. No, pues yo ya no me creo nada que habláis mucho. Todos habláis mucho y al final... Bueno, ya te sacaré una foto. Todos habláis mucho. Yo me voy a meter en una carrera. Yo ya me he apuntado a una carrera del sábado. Yo me he apuntado a una carrera del sábado. Es el Tommy. Yo me he apuntado a una carrera del sábado. Después el Gadipay, a ver, ¿qué carrera es? Me apunto yo también. Yo callado. ¿Ah? Al final, ¿quién la ha corrido? El MUA. ¿Quiénes han venido? Oh. Las criaturas zumbúndicas. Por eso, menos leerle, menos lirirle y más leerle. Y la niña que llora. A ver, ¿qué me queda para llegar? 13 millas, pues estamos ya ahí. Pero aquí teníamos otro cambio, ¿verdad? Ahí tenemos un cambio de dirección. A ver, ¿por qué me ha puesto la pista mirando para Cuenca? Si aquí me aparece la pista. Me aparece la pista perfecta, vale, porque voy a pedir la pista 5, creo que es un 5. 5, sí. Vamos pidiendo pista a la pista 5 en Coq. Coco, no me mires de esa manera, tío, duérmete. ¿Contra todavía queda tanto? Ah, aquí está. Duérmete, niño, duérmete ya. En el coco y te pegará. Un satisfier en el culo te dejará. Si no te duermes y te portas mal. Vamos para pista, pidiendo pista número 5. Me parece que me han dado una pista muy corta, vamos a ver si esto para mí que esto no da. Esto yo estoy mirando y esto no da. Para mí que hay que cortar dos o tres árboles de ahí atrás del fondo, señores. Vamos llamando al aeropuerto, vayan talando árboles. Impresionante. Impresionante, mira qué pista. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Como montañita. Se irá definiendo un poquito más conforme llegue, pero bien, Montañita alrededor del lago. No, qué montañita ni historia. Montañita. Árboles. Lo que pasa es que mi gráfica ya bastante da para lo que da. ¿Qué pista? Un Seeker. Joder, se ha quedado blocking. Menos mal que ya me lo conozco. Ya me lo conozco yo a este. Y ahora vuelve en sí.
Bueno, bueno. Llegamos al aeropuerto, ya cerquita estamos. Aquí vamos bien. Cuatro millas. Ah, mira, allí está el aeropuerto. Allí lo vemos y allí vemos las luces de la pista 5. Ah, está, entonces está muy bien la pista. Vamos sacando tren de aterrizaje. Impresionante. Impresionante, han funcionado los tres. Impresionante. Vamos a darle un puntito a los flaps. Puntito a los flaps. Vemos cómo se bajan. Espectacular vista. Muy detallada. Espectacular el acercamiento al aeropuerto. ¡Fua! Chaval. Bueno, 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 bueno. Esto es para morirse. Toma ya. Ya estamos, quitamos piloto automático. Vamos entrando en manual. La parte del vuelo que más me gusta. Te vas acercando a la pista, tienes que mantener en altitud, tal, qué guapo. Es lo mejor. Pon todos los volantes, toma ya. ¿Cuánto piden aquí? 80. Vale. Espectacular. Vaya pedazo de aterrizaje estoy haciendo. Vamos a 80. Una manera de aterrizar, Dios mío. Transporter from dispatch. Go to the parking to unload goods. Increíble, increíble. Increíble. Qué suavidad. ¿Qué te voy a contar? ¿Qué te voy a contar? Qué suavidad, Dios mío. ¡Ay! Por allí. Es que buja. Ya hago uno. Bueno, mira, están ahí delante. Están ahí esperando. Haciendo misiones, ¿no? ¿O qué? Sí, de transporte. De mercancía. Es como más pasta se gana. Más que con las misiones de pasajeros y eso. Por lo menos ahora mismo. Ahora cuando pongan misiones. A ver si van a. Si van cambiando esto una mijilla, le van añadiendo misiones de pasajeros, pero de más pasajeros. O sea, si llevo este avión, que pueda llevar 14, 15, 20 pasajeros. Si llevo la 320, pues igual, que pueda llevar más pasajeros. Transporter, unloading goods, stand by. Oral warning, okay. No.
Pero ahora, pues las misiones de las que te salen, pues es llevar a uno, llevar a dos y llevarlo aquí al lado. Claro. Y no, yo quiero pues llevar, yo qué sé, 100 pasajeros, 40 pasajeros, pero a 150 millas, por ejemplo. Un buen viajecito, tío. Eso sí, tienes que tener más cuidado con los pasajeros cuando hacen los giros. Pues no, los pasajeros sí se quejan, la mercancía se puede romper, pero quejarse no se va a quejar. De que doblen más o doblen menos. En Huaca, Ivanillo. En Huaca. ¿Qué te ha puesto gafa ahora? Pero tú de qué vas, colega. ¿Tú de qué vas, Ivanillo? Está copiando, está copiando. Hombre, monstruo. ¿Ahora qué? Ahora te meto un copy que te vas a cagar, Ivanillo. Te vas a cagar. Ahora el colega va y dice, tal y cual. Y ahora me pongo gafa yo también. Monstruo. Dejarme algo, hombre. Dejarme algo para mí. Oye, chico. Vaya tela, vaya tela. Vaya tela, vaya tela. Vaya, tengo ganas de morirme. 80, oe. Morirme. Ivanillo 9334. Morirme, morirme. Pues no veas qué bolailla me acaba de hacer impresionante aquí con el nuestro Neofly, que os lo pongo ahí en Ninoflies. Que siempre tengo que volver a cogerlo una y otra vez. Aquí está el Ninoflies. Ahí lo vemos, el Ninoflies. Pues con este programita, pues a través de esto. Espérate que no me veo. Hostia, con el Neofly's este. Espérate. Sí. ¿Es que no puedo empujar esto para abajo o qué? A ver si puedo. A ver si me deja empujar esto un poquito para abajo. Vale. Pues eso. Aquí está el Neofly. Y también tengo otro programita que es con el que hago las rutillas para meterla aquí en el ordenador de bordo del avión, que es el Little Nav Map. Que está muy chulo, la verdad, porque ahí ves todas las referencias de todos los puntos. El espacio aéreo es eso. Es como una autovía, ¿no? Hay unos recorridos por una zona por donde se pasan los aviones. Y bueno, pues con este pedazo de programa podemos jugar en el Microsoft Flight a hacer misiones, a llevar mercancía, por ejemplo. Pues aquí tenemos lo de mercado. Borramos ya esto, que ya estamos en COC. Y le damos a buscar alrededor. Unas 100 millas tengo puestas. Y wow, mira qué chulo. Ahora sí, este vuelo va a estar guapo. Vamos a ir a San Joseph. La habréis escuchado en alguna película, ¿no? San Joseph. Eso está cerca de Chicago. Mira, aquí está Chicago. Chicago encima y Michigan. Michigan. Michigan City. Mira qué guapo, ¿no? Chicago, ¿dónde está? No veo la humedad que tiene que hacer en Chicago, ¿eh? Pues yo creo, no sabía que había tanto río allí. Pero bueno, vamos a mirar a ver qué hay para le damos a comparar el mercado. Le vamos a ganar muy poco. 2 por 1400 y pico, que es la cantidad. Por 2 que le ganamos a cada unidad. Eso no es dinero. Aquí ya sí hay más dinerillo. Aquí sí hay más pasta. Pero vamos a mirar a ver si aquí cerca de Chicago. A ver si hay también mercancía buena para llevar para allá. No. Vamos a San Joseph. Mejor. Y es un juegazo. Es precioso el juego. Y os lo recomiendo. O sea, eso sí está carillo, ¿verdad? ¡Oh, espérate! Vale, se me ha metido lo último. Espera, que yo todo esto lo tengo que vender. Y 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 esto también lo tengo que vender. Vale, esto ya es la carga que llevamos. Vamos a por la siguiente. Le seguimos echando, que todavía tenemos ahí casi
3.000 libras de capacidad. Este es que no le vamos a ganar. Es un 1, ¿no? No. Yo para cambiar dinero, como que no. Y ya le damos aquí a darle a volar. Ya tendríamos aquí lo del vuelo. Le damos a hangar. Arreglamos un poquito. 100 pavos. Esto es la revisión periódica. Después de cada vuelo, motor, nada. Y combustible. Vamos a echarle una metitilla. Le damos a vuelos. Y ahora nos venimos aquí. Pi, 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 pi. Borramos todo esto. Y ahora nos metemos que son... ¡Cheden! Maldito Cheden. Las películas malditas. 3013. Dividimos entre 4. Pues joder, 754. Ya estaríamos cargados. Trading fly today. Purchased goods are coming for loading. Perfecto. Mientras nos están cargando. Cambia un poco la musiquita. Ya satura de tanto rock. Vamos a ver. Entonces Gadipay te va a hacer un directito después de ese juego que te ha comprado ahora. Sí, después cuando cene, ahora ya lo he abierto ahora mismo. Ahora voy probando, mirando los controles. ¿De qué? Transporter from dispatch. All goods are loaded. ¿De qué te va a hacer un directito, Gadipay? Después a las 10, así. Bueno, vamos a meterle. De un juego que me acabo de recoger ahora. De la gente de supervivencia y eso. Luego me meto a cotillar. Uy, espérate. Bueno, ya tenemos preparado esto y ahora a ver el viaje. El viaje es de Koch a que. Joder, hay un montón de servidores, KPEH. La mayoría casi vacío, pero unos pocos llenos. Me voy a meter en uno que esté solo para ir practicando, ¿sabes? Ajá. Me meto con gente ahora, ya están armadas, ya tienen de todo y. Claro. Y ya practico primero y todo y fuera. Mejor. Salimos para allá. Vale, entonces salgo de allí atrás y salimos para allá. Vale. Si salimos para aquí, pues podemos ir marcando aquí. Vale, lo primero que voy a marcar aquí también es el destino al que voy, que es KPH. Ahí está. Set fly plan destination. Chino. Y ahora nos vamos para acá, KBH. Vale, si salimos para acá, marcamos primer punto aquí. At one point. Vale. Estoy haciendo el plan de vuelo y estoy marcando la rutita a ir por aquí. Vamos bien. Waypoint. Oh, y de aquí a este, ¿verdad? A este.
Y entraríamos recto por la pista. Número. Vale, 28. Para acordarme después. Pues ya tenemos la rutita. Ahora esto, pues me vengo aquí. El destino es Cock. El destino no, perdón, el origen. Y el destino si es K. Este. Y entre media vamos a meterle Wappoint. E A Q Y. Vale, y entre medias el siguiente punto sería Fedib. Madre mía. ¡Cheden! ¿Cómo la leche que le han dado? Bueno, espérate. Pues ahora cuando vuelvan, sí. Cuando se comunique con los demás, pues me lo decís mientras. Se acaba el silencio. Fedip. Añadimos gap. Otro punto más. Sitio nuevo, qué guay. Y KBH, pues ya está. Ya terminaríamos aquí. Venga, vale. Pues ya estaríamos listos. Y veníamos de allí. A ver. Veníamos de allí. Pues salimos para allá. Vale. Pues nos vamos.
banda más rotonda. ¿Eh? No hay un árbol ni nada. If you have fragile or perishable goods, watch your flight. Don't sink. Sabía que me iba a decir don't sink. No, odio, esto pesa mucho. ¿Qué hace? Estabilízate, que es para allá. ¿Ya? Esto, que le han metido el Windows 11 al GPS y esto va loco perdido. Ese, vamos para allá. Piluste en directo, cortarse un poco, ¿no? Ok, ya vaya. ¿Poco? A mí, ya nada más, vaya. Con el lore no la escucho yo de bostezar la pilu, ¿sabes? Sí, te digo que ahí no hay nadie que no hable, ¿vale? Ahí en el directo le da no te escucho todo, bostezar. Igual. No te escucho bostezar. Bueno, de todo no. Tendrá habrá unas pautas, ¿no? Con todos. Sí. En la ruta todos, ahí, jajaja, jijiji y... Ahí, habla, eso, hablan todos con todos, eso. Pero hablan entre ellos, ¿no? ¿Hablan entre ellos? No, si me entiendes. O cada uno va hablando lo suyo, por su lado. Entonces, parecerá eso una locura. Tiene carta blanca. Sí, pero con un comportamiento, ¿no? Hay que tener un comportamiento, ¿no? Esperar que hable uno, que después hable otro, ¿no? O hablar todos al mismo tiempo. Como si fuera un gallinero. ¿Cómo es? Todos somos gallinas. Ah, bueno, nada, va a pastar. Todos somos gallinas. Pues puede ser que haya gallinas. Gallo. Un gallo por cada 20 gallinas. Ahí todos se comentan pues, cosas, historias y todos nos reímos. Sí. Estamos haciendo la ruta todos juntos, ¿me entiendes? Pero ahí no, nadie te dice, oye, cállate, oye esto, oye, nadie. Ya, pero te pones a bostezarle, te pones allí. Y como si te tiras un pedo, no pasa nada. Ah, bueno, pero eso es a gusto de cada uno. Que tú te tires un pedo en tu casa no quiere decir que me te lo tires en mi oído, ¿eh? ¿Me entiendes? Es que hay cosas. Lo que le gusta a uno, por lo menos, no le gusta a otro. Pero vamos, que yo no he escuchado bostezando allí a nadie. No, sin ser mucho directo, os digo yo. Ay. Contact approach on 127.2. Good day.
127.2 for ARRA Alfa Romeo, Romeo Alfa 75. Approach ARRA Alfa Romeo, Romeo Alfa 75. ¿Está jugando ya o no? Sí, pero... acá, acá. Pero no me caga, Pues ya lo está devolviendo. Sí, y ya hasta mañana por la noche pasada no tengo el dinero. Eso te ha costado un mes de ir, Rafi. Váyatela. Venga, vamos, 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 vamos. Tú puedes. Guapo como gira, como se va girando solo, qué chulo. Westrick. No, ya lo he devuelto. Ahora espera mañana pasado.
Mañana lo tiene. Sí, mañana más tarde, no sé. Además, te mandará un mensaje o te aparecerá ahí algún mensaje, ¿no? Que te lo han devuelto, ¿no? Que lo de los no, mensajes tuyos. ¿No? Sí, pero aparte te llegará un mensaje diciendo que te lo han devuelto. Sí, supongo. Supongo. Pégate ahí un buen lavado, los ficos. Un enjuague, un buen enjuague, un enjuagar. ¿Valdrá ese programa en Neofly ese para el juego chino? Para este juego chino. Si te lo detecta, sí, claro. Si te lo detecta, lo tienes instalado, sí. Esto no pesa nada. Esto no pesa nada. Neofly, esto no pesa nada. Winona Lake. Suena las películas americanas, o se han hecho tantas por aquí. Y esto que está más o menos, bueno, cerca de Chicago, no está esto. Bueno, esto es que es municipio de Washington. Pero esto es un municipio. Sí, esto es un municipio. Lago Wawasi. También me suena. Juegos de boxeo, no han vuelto a sacar ninguno así chulo. No sacaron uno de MMA. Que era todo sangriento. No me acuerdo.
Qué frío hace, tío. Mentira. No sé yo. Vale. Va a venir ahora. Vale. Frío ni frío. Frío, dice. No, no. Oh, no hace frío, tío. ¿No? Un día estupendo. Ah, no sé. Por allí tenéis allí una montañita, por allí cerca, San Pedro. Allí se pone la puntilla del epi. Hace 2 o 3 años estaba con nieve. Sí, sí. Estaba todo nevada, esa montaña. Y aquí ya la de Sierra de Ronda, esta, los otros días con el frío que hizo, estaba sí. Un poquillo blanca ya. Sí, pues la puntilla empieza a ponerse blanca. Tú eres la que tiene que estar fría, la nariz del indio de Antequera, ganío. Ese de que tiene que estar fría, ¿No has pasado por allí, por Antequera? ¿No has visto la piedra que parece una cabeza tumba? Sí. Vamos, es todo el perfil de una cara con la nariz, con la boca, la barbilla. Igual, igual. No, sí, sí. Tiene el perfil ese por el que han puesto la carretera, que pasa por allí y ves perfectamente el perfil. Y vamos, la montaña en la cabeza del indio. Totalmente natural. Espectacular, qué giro a ras. Todo automático, niño. Todo automatizado. Hasta la pista, vamos. Hasta la pista que mal no recuerdo y no me falla la memoria, era la número 28. Pero todavía queda. Hola, David. Hola. Buena, ¿qué pasa, David? Aquí estamos de voladilla. Aquí estamos dando una voladilla por la parte americana. Vamos hacia Chicago. Bueno, un poquito más para arriba de Chicago, a St. John's o algo así. Zauce, vamos a Zauce. Vamos a ver cómo es el aeropuerto. Está pegado al lago. Está pegadito al lago. Tiene que estar chulo. ¿Y tú qué te cuesta, David? ¿Qué es lo que te cuenta? ¡Cheden! ¿Está por ahí o no? No da señales de vida. Que va, murió. Me puso a ver la película, que ha frito. Escúchame, pues Rusia, que te la ha instalado. ¿Y la has desinstalado otra vez o qué? No. Pues dale una mitad de caña, tío, ahí tranquilito. ¿Qué bulla tiene? Pero si son 4 botones, capullo. Son 4 botones, el de lanzar. Que esto es fácil, después ya, pues. Ya depende de qué caña, ¿no? Si tiene la de corcho, si tiene la de fondo, si tiene la que está muy divertida, la de spinning. Le pones los pececillos esos de colores, empieza a ir recogiendo, para, recoge. Sí, pero no me está el control, recoge, tengo que mirarlo. Para. No. La. Pues bueno, no tiene mucho.
Ya estamos llegando a la pista. Pues vamos pidiendo paella para cuatro. Vamos. Lista de aeropuerto. Joder, si hay aeropuerto de por medio. Vaya tela. No, pues me voy a tener que esperar. Me parece aquí que está ahí al lado y no estamos ahí al lado todavía. Todavía queda. Pero a ver si aparece. Si hay suerte. Ah, aquí está. Michigan. Pista para aterrizar, la número 28. Que es por donde vamos a entrar. Y ya, pues vamos reservando hueco. Lo que sí podemos ir empezando a pegar una bajadilla de a poquito a poco. Y vamos ahorrando ya un poquito de combustible. Perfecto. Streaming Spot. Ser. Obtén mis cofres y aparece en el ranking de Top Supporters Ips. STLSTVVNRYP. Vamos a bajar un poquito más. Venga, vamos girando a la izquierda, vamos, que queda poquito. Vamos comenzando el giro en 3, 2, 1. Uy, qué giro más guapo. Qué chulo. No, ya del tirón para la pista, que te lo dejo ya puesto. Tirudismo, ya vamos, encaradito a la pista. Un poquito más de velocidad y vamos a bajar un poquito más de aquí.
tenemos la pistita. Vamos ahí ya sacando el tren de aterrizaje. Flaps. A ver, gente, que me voy. Venga, hasta vale. Luego. Luego me paso, venga, chaito. Venga, vale, chao, Luca. Transporter from dispatch. Go to the parking to unload goods. Definitely. Ahí viene otro para despegar, para arriba. Pues vale que sí, me quito de la pista. Ah, no.
Transporter, unloading goods, stand by. Transporter from dispatch. All goods unloaded. You can sell them to the market.